Buenísima, guapísima. Guapa, guapa. La verdad es que ha sido muy emocionante, la he visto guapísima. Me ha sorprendido verla porque era la primera vez que la veía vestida de novia, aunque sea un vestido de tual. Me encanta este detalle de aquí. Eso es muy bonito. Muy tú, ¿verdad? Pero esta lo he añadido, aparte de las tablas que hemos hecho aquí, le añado ese toque. Dije, bueno, una propuesta a ver si le gusta. Me encanta, Nico. ¿Te gusta? Me alegro. Ay, pues unos momentos muy difíciles. Mucho nervio por dentro. Unas sensaciones muy... Casar a una hija es muy difícil. Aquí veo que habrá que meter un poquito de hombro, que te está un poco flojo, ¿vale? Yo he hecho dos propuestas en la espalda, he hecho un trabajo de tablas y un trabajo de nido de abejas, como tenemos aquí más volumen de tela, pero estoy viendo sobre la marcha que no me convence mucho porque le está quitando protagonismo a las tablas. No sé qué te parece a ti. A mí la verdad es que esta parte no me gusta mucho, me gusta más caer las tablitas hacia que abajo. Que sea liso. Creo que ya tiene las ideas muy claras, en todo momento ya ha tenido su decisión, y siempre le ha gustado una cosa sencilla, pero a la vez elegante, muy romántica. Yo también lo que he visto es que en proporción a tu altura de pierna se me queda un poco corto. Ya, lo bajaría aquí por lo menos 5 centímetros. Lo que hace que te equilibra un poco la parte del cuerpo a la pierna. Sí. O sea, eso... Ese detalle que son 5 centímetros es una diferencia que te va a favorecer, porque ahora te hace poco cuerpo y mucha pierna. Al principio yo no pensaba que le iban a hacer ese tipo de detalle, pero marca mucho el vestido y es una de las cosas que más te vas a fijar cuando la veas pasar por el altar. Las tablas y el nido de abeja lo vamos a quitar. ¿Y las mangas van a ir también con jaretas? Pues eso lo he pensado, que lo que podríamos hacer es que esas mismas jaretas, en el pétalo de abajo, le hagamos también un detalle de jaretas. Sí, es buena idea. O sea, le da un toque romántico, chic. Un toque chic y romántico. Las manguitas me parecen originales y además que le tapa así más el bracito, que no parece como tan desnudo. Esas tablas aquí del centro, que las puse también igual que la parte del escote delantero, le puse esto para darle un toque, pero no me gusta. Prefiero que le estiliza más, que acabe, que mueran las tablas aquí en el centro de la espalda. Lo que me he dado cuenta al hacer el vestido es que tú tienes un pequeño desvío en la espalda, que eso es muy común, que todos tenemos asimetrías, ¿no? Entonces, tienes la parte derecha más pronunciada que la izquierda, por lo cual tendré que quitar tejido en la parte izquierda para que visualmente se te vea equilibrada. Esta parte del omóplato le sale más que este. Sí. O sea, esta está más metido para adentro y esta más para afuera. Parece este lado más ancho que este, por lo cual yo le tengo que sacar un poco aquí. ¿Te gusta, Sara? Me encanta, la verdad es que es muy tuyo. Muy bonito, me ha llamado mucho la atención la cola, que es muy grande, que creo que también es muy apropiado para el sitio donde se va a casar. Y bueno, que tiene la parte de la espalda, del escote, que siempre le ha gustado mucho a ella esa idea, que lo tenía muy claro. Y el cuello, que es muy original y que yo nunca lo había visto en un vestido de novia y me parece muy suyo y muy propio. Aquí va a meterle un poquito más de volumen en la parte de la cola y al final ha elegido ir más lisa, la caída, que el vestido se mueva con ella cuando vaya andando. Se ve muy bonito. La verdad que me encanta. Bien, gracias. ¡Qué bonito!